Muchos de ustedes lo habrán adivinado, hoy un paseo por la provincia se traslada a Poza de la Sal. Vamos a vivir dentro de unos minutos algo que muy pocas veces se ha visto, o yo diría que casi nunca. Es una elaboración tradicional de hace muchísimos siglos, única en el mundo entero. Estamos en las salinas obviamente de Poza de la Sal, porque aquí, en estos terrenos con una orografía muy especial, pues nos tienen que explicar muchas cosas. Él es el presidente de la Asociación Amigos de las Salinas de Poza de la Sal. Hola, Narciso, Eduardo. Muy buenas. Muy buenos días, muchas Cuando gracias. Cuando digo yo que en este paseo vamos a ver algo único en el mundo y que muy pocas veces se ha visto, no estoy exagerando, ¿no? Nada, en absoluto. Único en el mundo porque salinas había en todo el mundo, la sal no era necesaria, era imprescindible. Los países que no tenían sal la tenían que buscar donde fuera. Pensemos que no había frigoríficos, ¿no? Había que conservar los alimentos, había que curtir las pieles, estamos hablando ya del neolítico, había que alimentar al ganado, que es necesaria la sal para el ganado. Es verdad, si vas a la montaña, a veces ves a las cabras y a las vacas chupar rocas con sal, claro. Necesitan sal para compensar el sodio de la hierba, tiene que estar compensado. Si no hay sal, no vivirían los animales, tienen que compensarlo, las vacas, las ovejas y todo eso. Entonces la sal era imprescindible. En todo el mundo hay salinas y en todo el mundo buscaban los artilugios más complicados para sacar la sal. La sal está en el subterráneo. Había algunos países, algunos pueblos, como por ejemplo Añana, que tenían la suerte de tener un manantial, pero aquí en Poza no llegó a haber manantiales. Hay espumeros que la sal se filtra, que dio origen a que aquí se supiera que había sal. Pero aquí la sal se produce a 40-50 metros de profundidad. Por eso, lo que vamos a ver es una técnica que usaban ya los romanos hace... ¿En el siglo II? 2000 años, en el siglo I antes de Cristo ya lo empezaron a hacer. ¿Y que habéis estudiado mucho esto y no lo habéis visto en todo el mundo? No. Hay documentación y no lo hay en todo el mundo. Lo más parecido en China, por ejemplo, metían unas cañas de bambú, perforaban hasta encontrar bolsas de agua salada. Como hay pozos artesianos de agua dulce, bolsas de agua dulce, allí sí encontraban. Metían luego otra caña, otro bambú más pequeño, con unos artilugios, unas válvulas, y de ahí sacaban la salmuera. Pero aquí los romanos eran muy inteligentes, muy vivos, muy listos. Entonces, con las técnicas que utilizaban ya en las médulas en el Bierzo, en León, en las minas de oro, utilizaron la energía hidráulica, allí hicieron unas galerías, rompían con torrentes de agua la arena, esto, y recuperaban el oro. Aquí, parecido. Ahora me vas a explicar toda la técnica hasta Exacto. que llegaba el carro de Quintanar de la Sierra con el pino. Y se llevaba la sal. Los pinos y se llevaba la Exacto. sal. Los intercambios de hace miles de años. Exacto. Pero antes sí que me gustaría saber que lo que vamos a ver hoy es lo que ahora los jeques árabes pues tienen, ¿no? Ellos tienen ahora el petróleo y tienen el dinero. Antiguamente esto era el petróleo de la época. Efectivamente. De la sal viene el salario. Ah, ¿eh? Es verdad. Los romanos pagaban a los soldados la soldada y a los trabajadores el salario, que les pagaban con sal. Y la sal era un elemento de intercambio, de trueque en las ferias. Los pozanos llevaban sal y compraban hortalizas para plantar, carne, cerdo, se cambiaba por la sal. La sal era muy importante. Y es porque algunos ayuntamientos eligen como eslogan la palabra sal. Hace pues una semana estuvimos en Poza aquí, el Sal por Poza. Evidentemente. Juego evidentemente, de palabras, para que veamos lo importante que es lo de la sal. Pues Narciso, tienes la difícil tarea de explicarnos todo el proceso sí. desde que rompemos ya aquí en tierra, la tierra valga la redundancia, hasta que echamos bueno, la sal en el chuletón. Pues estábamos con los romanos con la técnica que decíamos de las médulas, hacen unos pozos profundos que aquí los llamamos cañas porque es una similitud a una caña, a una paja, era de una vara de lado. Una vara de helado, los pozos, 840 centímetros. Perforaban hasta que encontraban la roca de sal, rompían la arcilla, la naturaleza es muy sabia. ¿Cuántos kilómetros de metros estamos hablando? Esta concretamente anda por los 50 metros, a 36 metros. Ya sale la muera, a 36, pero está más baja todavía. Entonces, la sal está protegida por un globo de arcilla, se rompe la arcilla y ya la gente, el señor que había bajado a picar, pisaba la roca de sal. Y entonces iba haciendo una galería horizontal, siguiendo pisando siempre la roca de sal, y los romanos por encima, los otros estaban haciendo otras cañas, y otra, hasta 45 o 50 cañas. Lo que estamos diciendo, que en Poza todo el subsuelo es un laberinto de galerías sí. que se comunican las cañas unas con otras. Bueno, por las más altas se insuflaba agua dulce.
Para ello, los romanos también construyeron dos urnios de 1 millón de litros cada urnio, más o menos, que en invierno se iban haciendo acopio de agua. Como estanques, ¿no? Estanques de piedra con arcilla, estanques con unos brocales labrados, piedra de sillería, una maravilla, que están arriba todavía, se conservan. Entonces ese agua dulce ya entraba en contacto con la sal, que hemos dicho, y a través de esas galerías iba lamiendo la sal, y en las cañas más bajas como esa, venía ya saturada. Saturada decimos que al 25%. Ya no, el 25 centímetros cúbicos de sal saturan 1 litro de agua. Ya no se puede saturar. Con 1 litro de agua sacamos 250 gramos de sal. 250 centímetros cúbicos, que serían 268 gramos, porque la sal pesa más que el agua, evidentemente. Bueno, entonces de ahí se sacaba con unos pellejos de cabra y unos tornos. Había aquí, se trabajaba día y noche, y en esas 40 o 50 cañas que había, pues estaba trabajando día y noche para llenar unos alberques que no son caprichosos, eran unas medidas estándar. Al lado de cada caña había dos alberques como este que estamos viendo aquí. Esto tiene una medida de 100 pellejos. El pellejo medía 30 litros, cogía 30 litros. ¿Todo calculado? Todo calculado. Pero aquí había un contador y un guardacañas que estaba controlando, la salmuera era muy, muy, muy golosa, y había carabineros que controlaban todo el trasiego de los carros y todo eso. Entonces se llenaban estos alberques, 100 pellejos por 30, 3.000 litros. Pero ellos eran 100 pellejos, no 100 hablaban pellejos. De litros, 100 pellejos. Bueno, pues este alberque va a ir para fulano de tal, un propietario de una granja. Digamos que es este que está aquí. Por ejemplo, y se mandaba al pozo. Este otro pellejo va a ir para fulano, y constantemente estaban secando, multiplica esto por 50 cañas, se sacaban muchísimos litros. Fulano está allí, por exacto, ejemplo. Sí, sí. Todo eso va con estos canalones de pino. Canalones de madera vaciados, de pino vaciado, que nos traían los carreteros de Quintanar de la Sierra, buenos amigos nuestros, tenemos mucha relación con ellos, hacemos intercambios culturales, etcétera. Vienen por aquí con sus carros, nos traen esto, sí. Bueno, pues también esto. ¿Habrá por la zona casas carreteriles con esos arcadas, no? Bueno, también había aquí cabaña de carreteros. También. Y lo que pasa es que los carros eran distintos. Los carros, estos se utilizaban para llevar los sacos de sal, eran carros más pequeños y se hacían con mulas aquí. Las mulas eran más rápidas, sin embargo, en Quintanar pues tienen una clase autóctona de bueyes que lo están promocionando, lo están manteniendo, y ellos han venido aquí con sus bueyes y con sus canalones, que hemos hecho intercambio, nos traen canalones, les damos sal. También había, pero los carreteros de Poza y los de Quintanar se encontraban en Sagunto, se encontraban en El Bierzo, y había muy buena relación. Entonces decíamos que ya un alberque, 3.000 litros o 100 pellejos, se le daba a un fulano, Adolfo Espinosa, Antonio Zelaya y don Carlos del Castillo, los propietarios. Y ya ellos iban haciendo la salmuera. Se mandaba a los pozos, y de los pozos a unos arquetones, que eran algo más pequeños que estos, como de 150 litros más o menos, para ir regando las eras. Y ya de ahí iba a las eras de evaporación. ¿Qué son? Lo que estamos viendo ahí con esa orografía que exacto, está como son unos escalones, son plataformas de secado que están al sol y al aire. Entonces se ponen 3-4 centímetros de salmuera, y el sol y el aire actúa y ello lo va evaporando. El salinero tiene que estar constantemente moviéndolo para que el contacto con el calor, con el viento y todo eso, sea más uniforme. Y a lo largo del día, en una era de 35 metros cuadrados más o menos, que son las eras que tenemos en Poza, pues se podían sacar del entorno de 200 kilos en cada era. Si multiplicamos por 70.000 metros cuadrados de eras que había en su momento, en el mejor momento, mediados del siglo XVIII, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pues podemos hacer un cálculo, y realmente datos históricos contrastados. Sí, en Poza tenemos un gran archivo de salinas. Por ejemplo, Pablo de la Roda, en el año 1850, hizo una memoria. Pablo de la Roda era un administrador de salinas, que era una especie de ministro de Hacienda que el reino tenía aquí en Poza, y controlaba la producción, la salmuera, la producción de sal y el transporte de las salinas de Poza, las salinas de Rocío, Añana, que pertenecía al reino de Castilla, Buradón, Herrera, Salinillas de Bureba, que está allá a lo de Briviesca. Toda esa sal se gestionaba y se controlaba desde Poza. Y este buen señor Pablo de la Roda, digamos el ministro de Hacienda aquí en la sal, en Poza, en un edificio fantástico que tenemos mandado construir por Carlos III y ya lo terminó Carlos IV, se controla todo esto. Hay constancia escrita que un buen año se llegaron a sacar como 150.000 fanegas de sal. La fanega de sal pesa algo más que la fanega de trigo, vamos a calcular en el entorno de los 50 kilos. Si dividimos por 50 son 7 millones y medio de sal, de kilos de sal. Una bolsa así que me decías de un kilómetro ahí tanto. Sí. Madre mía. Sí. Porque otra cosa que igual la gente más joven no sabe lo que es la salmuera es esto que estamos viendo aquí. Es el líquido.
con un 25% de sal. Exacto. Es decir, si yo me tiro ahí, hoy no hace muy bueno, nos ha salido en las nubes, floto. Evidentemente. Aunque esté gordito, floto. Así es. ¿Eh? Es como el mar muerto de poza. Pero también había años malos, que cuenta Pablo de la Roda, diciendo que en el año 1851 fue un verano más otoño que invierno, y cuenta incluso las temperaturas medias que hubo en junio, julio, agosto, que no pasaron claro, de 21 grados. Y eso quiere decir que no se seca. Bueno, pues si estamos hablando de 150.000 fanegas, ese año concreto fueron 42.000 fanegas. O sea, menos de un tercio, clima, un tercio. El clima es muy importante. Totalmente. El sol y el viento. El trabajo del salino importa mucho, pero el sol y el viento es imprescindible. Narciso, ya para terminar, ¿qué propiedades tiene esta sal? Porque conocemos ahora, se está poniendo de moda la sal, que si sí, la mal, lo que sí, la del Leveré, eso no sé qué, la rosa. Bueno, ¿esta sal es buena? Es fantástica. Buena no. Los romanos eran muy listos, muy inteligentes. Sí, eso es verdad. Eso entonces es verdad. Aquí se podía haber hecho una obra civil mucho más sencilla que las cañas estas y sacar la sal en bruto, en mina, en mineral, como se hace en Remolinos, en Zaragoza. Pero la sal tiene mil componentes, tiene arcillas, tiene yeso, tiene magnesio, tiene otros componentes, tiene tierra, tiene arena y todo eso, y esa sal valdría simplemente pues para las salaciones y poco más, y el ganado. Pero para la sal de consumo, si le insuflamos el agua dulce, hemos dicho, y el agua dulce disuelve la sal, el agua no va a disolver el yeso, ni la piedra, ni las arcillas abajo. Entonces esta sal tiene todas las propiedades. Y si la comparamos ahora con la sal marina, la sal esta tiene yodo, tiene magnesio, tiene todos los elementos necesarios para el organismo humano. Pero en las salinas de mar, todo eso se quitan, lo refinan. Sí, y al refinarlo, el sodio, el magnesio, el yodo concretamente es muchísimo más caro que la sal. Se lo quitan y lo venden a los laboratorios en lugar de a medio euro el kilo, a 5.000 euros el kilo. Lo que estamos aprendiendo hoy. Entonces este tiene todos esos elementos, cosa que en la sal comercial ya se lo han quitado. Pasa lo mismo que en la leche. La leche, al tratarla, le quitan las mantequillas, le quitan las grasas, y claro, es bueno para el organismo que no tenga grasas, pero también es rico en la nata y untada, metida en el horno. Eso que hacían los abuelos ya no existe. Exacto, bueno, pues la sal tiene lo mismo. Esta sal tiene todos esos componentes, y sin embargo no tiene. Y hablando de los colores que decías tú, de la sal de rosa del Himalaya, las sales grises y todo eso, había un farmacéutico a finales del siglo XVIII que escribió un libro aconsejando a las amas de casa a saber comprar. Y decía, cuando compréis sal, que la sal sea blanca. Todo lo que tenga color en la sal son impurezas. Y es cierto, hay arcillas blancas, arcillas rojas, arcillas grises, arcillas negras. Que nos quedan el color, ¿no? Que luego, por esnobismo, de la sal roja, rosa del Himalaya. Bueno, pues la sal rosa lo da la arcilla, que es una impureza. Entonces la sal, vais a ver, mira el ribete este, cómo se queda la sal. Blanco. Eso es sal que se ha quedado pegado a la piedra. Y luego lo vamos a ver abajo. La sal tiene que ser pura y blanca. Pues Narciso, ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo y te agradecemos mucho que nos hayas recibido aquí. Muchas gracias a vosotros, encantado, muchas gracias. Muchas gracias, te dejo aquí recogiendo que yo he quedado con más gente en Poza. Estupendo, muy bien. Venga, gracias, hasta luego. Bajamos de las salinas de Poza a lo que es el pueblo, en este precioso jardín, en homenaje al genial, al gran Félix Rodríguez de la Fuente, que está mirando a todo Poza para que lo mantengan igual de bonito. Y aquí, en este sitio tan bonito, romano, nos espera el alcalde, José Tomás. José, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, vaya día estamos pasando aquí en Poza más bonito. Me alegro, me alegro. Se han explicado todo lo de las salinas y ahora queremos saber también un poquito sobre Poza. Bueno, ahora vamos a hablar del sitio donde nos encontramos, pero sí que me gustaría situar, siempre situamos donde vamos en el mapa. ¿Dónde está Poza? Poza está al norte de la provincia de Burgos, en la comarca conocida como La Bureba, más o menos al suroeste de La Bureba. Es un entorno, como veis, pues prácticamente en las laderas del páramo de Masa,
ya en los aledaños de la Bureba, y bueno, pues el entorno la verdad es que es muy bonito, es privilegiado. Contamos con el diapiro, un elemento único incluso a nivel mundial, está considerado uno de los tres mejores diapiros del mundo. Eso es toda la zona, ¿no? Sí, el diapiro. Es un mineral, una roca muy dura, una piedra muy... El diapiro en sí es un fenómeno geológico producido por la propia sal gema, que por densidad, como todos sabemos, es menos densa que el resto de minerales y tiende a florecer a superficie. Eso hace o crea un efecto rompedor sobre el resto de capas geológicas, y bueno, pues realmente es un fenómeno geológico que actualmente se estudia por múltiples universidades, e incluso contamos con la presencia de universidades europeas estudiando el fenómeno geológico de Poza de la Sal. Qué impresionante. ¿Cuánta gente vivimos en invierno en Poza? Bueno, en invierno la verdad es que no dejamos de estar en un entorno rural, y de 250 habitantes que estamos censados, 350 en su totalidad, junto con las localidades de Castil de Lences y Lences de Bureba, en Poza estamos censados 250 habitantes, de los cuales residimos en la localidad en pleno invierno unas entre 100 y 150 personas. ¿Y en invierno multiplicamos por...? En verano multiplicamos por...? Sí, en verano multiplicamos esos 250 posiblemente por 5. Podremos contar entre 1.000, 1.500 personas, 1.200, 1.300 personas a las que hay que dar servicios, hay que mantener ocupadas, y bueno, pues trabajamos en ello. ¿Este río que vemos bajar, cómo se llama? Esta es la Torca Salada. Es agua dulce. Es agua dulce, a pesar de denominarse Torca Salada. Nace en el propio Diapiro y bueno, va a desembocar al Omino, que como todos sabemos desemboca en el Oca, y del Oca al Ebro. Y el Ebro, pues ya sabemos todos que a través de Zaragoza al mar. Bueno, ¿por qué has querido empezar en este lugar contigo? ¿Qué tiene este lugar? Esto tiene muchos años, muchos siglos. Sí, bueno, estas pilas se remontan a época romana. Estas pilas son muy peculiares. Contamos con cuatro pozos, de los cuales son los típicos lavaderos de las localidades, que todas las localidades contaban con lavaderos, en los cuales venían las mujeres a lavar sus ropas. Y estas cuentan con cuatro pozos. El último de ellos es muy peculiar porque se utilizaba para el lavado de enfermos. Y encima es el más pequeño. Las personas enfermas tenían que venir a lavarse al último pozo. El anterior estaba reservado ya a personas sanas, y los dos anteriores al lavado, primero lavado y después aclarado. Siempre la primera pila era la de aclarado. Y como digo, se remonta a época romana. Contamos con un acueducto de tres ojos que abastecía de agua potable al antiguo asentamiento romano de Flavia Augusta, que se encuentra como a 2 kilómetros de la localidad, más o menos en el tránsito de la vía Santander-Mediterráneo. En aquella época, cuando desarrollaron la vía, se descubrieron cantidad de restos arqueológicos de Flavia Augusta, parte de los cuales están depositados en el Museo Arqueológico de Burgos. Estamos viendo hoy la otra poza, ¿no? Todo el mundo conoce Poza por las salinas, aunque no se ha visto lo que hemos visto hoy, por el genial Félix Rodríguez de la Fuente, o por la música, incluyendo que tenéis ahora un museo donde organizáis desde hace 2 o 3 años un fabuloso espectáculo de charangas. Sí, que Poza, además, ¿no? Quieres añadirlo porque está causando mucho revuelo por toda España, he oído. Sí, la verdad que estoy muy, muy satisfecho. En principio, Poza cuenta con una banda municipal con más de 120 años de historia, de lo cual, pues bueno, debemos de congratularnos. Una banda municipal con más de 50 miembros, estamos hablando de 250 habitantes, prácticamente todas las familias tienen algún miembro en la banda municipal de música, y la música sí, está muy arraigada en la localidad. Contamos con una exposición fija dedicada a nuestra querida banda municipal, y como bien dices, en estos últimos años se desarrolla en Poza el Certamen Nacional de Charangas de Poza de la Sal, de charangas y fanfarrias, el cual está teniendo un notable éxito de participación, y de, bueno, pues la gente se va muy satisfecha, las charangas muy satisfechas de su participación,
hasta el punto de que todas quieren repetir al año siguiente, y sí que está teniendo repercusión a nivel nacional. Nosotros somos conscientes de que estamos teniendo repercusión en medios de comunicación de toda España, tanto de Cataluña, Andalucía, Canarias, incluso en esta última ocasión hemos contado con charangas de Canarias, y todos se van muy satisfechos de su participación en el Festival Nacional de Charangas de Poza, lo cual quiero aprovechar para agradecer a todas las personas de Poza de la Sal para el desarrollo de este tipo de actividades, sin cuya participación sería imposible el desarrollo de las mismas. Bueno, José, también tenéis un centro de interpretación muy importante, ¿vamos a verlo? Muy bien, vamos para allá. Vamos para allá. Ya nos encontramos en el centro de interpretación de las Salinas de Poza. Es la joya de nuestra exposición turística. El centro de interpretación expone de una forma muy clara y didáctica cómo se realizaba la labor de extracción de la sal, de la tan preciada sal, por nuestros ancestros. Este edificio se corresponde con la Casa de Administración de las Reales Salinas. Administraba salinas tan distantes como puede ser Buradón, Sanabria, Salinas de Añana, Salinas de Carlos III y Carlos IV, esa época. Sí, incluso Felipe II. Aquí Felipe contamos, II sí, la sal estuvo estancada desde la época de Felipe II. Ya Felipe II implantó el primer gran almacén de sal. Y como tal, este edificio era un edificio de administración. Es la Casa Real de Administración de las Reales Salinas de Poza. Y como veis, pues bueno, pues es un edificio en el que hemos aprovechado para hacer una exposición, como dije, muy clara y didáctica del proceso de extracción de sal. Es un edificio visitable, es uno de, como he dicho de nuevo, uno de nuestros principales recursos, y nada, pues yo os animo a todo el mundo a que conozca de primera mano esta infraestructura que merece la pena. Y muy bien explicado, claro, como nosotros hemos estado antes in situ en las salinas, pues ahora ves esto y lo entiendes ya todavía un poquito mejor, así que sí que me gustaría decir también a todo el mundo que en Burgos, en Poza de la Sal, es el único sitio, yo creo que no sé si de España, en el que te puedes bañar totalmente gratis, como si estuvieras en el Mar Muerto, porque hemos estado viendo señores hoy bañándose en las pozas, flotando. Sí, ¿verdad? Como bien dices, también es un uso que muy pocos conocen, el uso terapéutico de la muera, que realmente, como pocos conocen, pero cierta gente sí que sabe que cicatriza muy rápidamente heridas, que sí. Incluso para molestias de artrosis, de esguinces, etcétera, pues mucha gente se lleva muera para el tratamiento de ese tipo de... O para jugar y ver lo que se siente en el Mar Muerto, que no te hundes. Sí, vamos, serías capaz, prácticamente todos los pozanos hemos aprendido a nadar en la muera. Yo, curiosamente, con mi hijo, un dato curioso, el hecho de que no sabía nadar, llevarle a un pozo de sal y decirme el hijo, papá, papá, no me sueltes, hasta que se dio cuenta que estaba suelto, que ya flotaba, claro, flotaba por su propia voluntad. Sí, pues así que lo sepa la gente, que también puede venir aquí a enseñar a nadar o incluso a saber la experiencia de esa de no hundirse. Pues José, muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias en a todos Poza. Hemos aprendido encantado. Muchísimo y salimos de aquí, de verdad, súper encantados. Pero me queda la iglesia, que nos la van a enseñar ahora rápidamente, así que te dejo por aquí, que yo me voy ahora a muy la bien, iglesia. Aquí me gracias, quedo. Gracias José, a todos vosotros. En la iglesia de San Cosme y San Damián, levantada por el trabajo y los dineros de esos salineros antiguamente. Y aquí tenemos a un colaborador parroquial, él es Anselmo. Hola. Que nos va a explicar un poquito pues la iglesia de San Cosme y San Damián de Poza. Sí. Bueno, pues ¿no? Estamos en la parroquia de Poza de la Sal, cuya iglesia pues es gótica, es del final del siglo XIII con el principio del siglo XIV. Precioso. Y entonces aquí a mi espalda tenemos el retablo mayor, que está dedicada a los patronos de la villa, que son Santos Cosme y Damián, los hermanos médicos, ¿verdad? Perdón, ¿médicos, sí, estos ambos? Hermanos fueron médicos allá en el siglo III de la era cristiana. Estos nacieron en Siria y estos pues fueron martirizados por pertenecer al cristianismo, fueron perseguidos y martirizados por pertenecer al cristianismo. Y como os digo, pues aquí una iglesia que es gótica
y los retablos... Aquí vemos, Anselmo, que hay varios retablos. Los tres son importantes, obviamente el estilo del central es más importante que los otros dos, pero también son importantes. Sí, el retablo de los hermanos Cosme y Damián es un retablo barroco. De por sí, cuando la iglesia se construyó, fue un retablo gótico acorde con la iglesia, claro. Después hubo otro retablo renacentista y ahora tenemos pues este retablo que es barroco. Luego a mi derecha tenemos el retablo más bonito y más antiguo de la iglesia, porque pertenece a la Virgen del Rosario. Del Rosario. Y es del siglo XV. Claro, como el retablo, estos retablos han ido cambiando, ella ha pasado a ser ya el retablo más antiguo que tenemos en la parroquia. Es un retablo precioso, como veis, muy bonito, muy bonito. Uh-huh. Y a mi izquierda pues tenemos el retablo de San Andrés, también una historia de San Andrés, que es del siglo XVII, también muy bonito y muy esto. Y luego también aquí en el suelo de la iglesia donde estamos, pues es un cementerio. En su tiempo fue un cementerio, y aquí tenemos pues 300 tumbas. Madre mía, 300 tumbas. Sí, 300. Y varias capillas también, sí, que eran, sí, los nobles, tenemos los que también tenían dinerillo, ¿no? Sí, tenemos allá a la izquierda, que es la capilla de la Soledad, y a la derecha tenemos también a la de San Antonio de Padua. Uh-huh. Sí, sí. Y ya por último me gustaría terminar hablando del órgano, ¿no? Que es, sí, una joya también. El órgano, como veis, es una bella obra de arte. Este órgano es del siglo XVII. Uh-huh. Este órgano, cuando se instaló, le instaló un baracaldés, un tal Núñez, apellido Núñez. Uh-huh. Y este señor era baracaldés. Y este señor se casó con una pozana, su esposa era pozana. Y este señor, cuando instaló el órgano y puso el órgano, lo que cuando trabajó, él no cobró un céntimo de su mano de obra. Todo lo que cobró, lo cobró acorde con el material y todo eso. Uh-huh. Pero él, en gracia y en honor a su esposa, que era pozana, pues no cobró un céntimo en el sueldo de lo que corresponde a su mano de obra. Eso ya no pasaría. Y luego también, si queréis, tenemos una sacristía que es muy enorme aquí, que es una sacristía con una cajonería de nogal preciosa, preciosa, que es muy digna de contemplar y de observar. Pues Anselmo, muchísimas gracias. Vosotros. Agradecemos mucho que nos hayas explicado preciosa. Lo que queráis, estamos siempre a vuestra disposición para que vengáis por Poza y hagáis un poquito más de por Poza, ¿eh? Pues eso. Y nosotros, si ustedes quieren, la semana que viene estaremos de nuevo por nuestra provincia dando un precioso paseo. Adiós. Thank you.